la vostra presència i també vull agrair especialment a les entitats, a les institucions i les persones que han propiciat aquestes jornades, que espero que siguin de trobada, d'aprenentatge i d'enriquiment entre totes les persones que hi ha aquí presents. Així mateix, també vull donar les gràcies perquè així s'hagi comptat amb mi, amb el meu nom i amb el nom de totes les persones que estan exercint la prostitució, ja que la presència, malauradament, és pràcticament nul·la en tots els fòrums de debat. A partir d'ara parlaré en castellà, perquè tot i que parlo el català, és molt més fàcil expressar-me en castellà. Espero que em disculpeu. Bueno, el debate de què fer con las consecuencias del intercambio de sexo por dinero, es decir, de ejercer la prostitución, está cada vez más presente y cada día es más intenso, tanto en los medios de comunicación social como en las iniciativas de realizar jornadas como estas, para compartir conocimientos, experiencias y como en la toma de decisiones políticas que se están realizando en los últimos tiempos, que a veces son más por un posicionamiento ideológico que ante una decisión real que haya para potenciar los derechos humanos, que no por ello, que son invisibles pero no por ello inexistentes. Por ello, las personas que ejercen la prostitución, tanto hombres, mujeres como transexuales, siguen sin ser objetos soberanos de derecho. La consecuencia directa es que es un colectivo que se convierte en víctima del sistema. Espero que después de mi humilde aportación, las personas que desconocen esta realidad sepan un poco más y sean un poco más conscientes de que no se debe hacer de una parte del todo, que se ha de incidir en la alfabetización y en usar los conceptos con propiedad y que afrontamos una realidad muy heterogénea y compleja que hay que esforzarse por comprender. En mi intervención voy a centrarme en los aspectos que a mi modo de ver son más importantes relacionados con esta realidad social de la prostitución y que hace que las personas que la ejercen se conviertan en víctimas de la vulneración de derechos humanos y fundamentales. Muchas de ellas ya se han comentado, o sea que yo sería pues profundizar un poquito más quizás o dar referencias que nos han mentado. Esta sería la trata, las últimas políticas públicas implementadas, los efectos y consecuencias que están teniendo, cómo está afectando la crisis y los recortes que se están llevando a término las organizaciones que atienden a las personas que ejercen la prostitución. Unas pinceladas del tratamiento que hacen los mass media cuando desinforman, siempre que se aborda la prostitución. Y la necesidad, hoy más que nunca, de crear alianzas y coordinarse para compartir experiencias, información y buscar soluciones más eficientes y eficaces a los diferentes problemas consecuencias del ejercicio de la prostitución. La trata de seres humanos, no hace falta que lo recuerde, pero sí que me quiero incidir, es una violación de derechos humanos y un atentado contra la dignidad de las personas. Y aunque la trata y la esclavitud de las personas se dan en contextos muy diversos, la que más se está visibilizando es la que va aparejada a la explotación sexual. Es muy importante no confundir la trata con el tráfico de personas, así como separarlo del ejercicio de la prostitución que se realiza como estrategia de supervivencia, como alternativa mejor a trabajos mal pagados, no cualificados, precarios o la situación de paro por decisión propia. Una persona que está en situación de trata no está ejerciendo la prostitución. Una persona, por el hecho de ser inmigrante y mujer, que está ejerciendo la prostitución no tiene por qué estar en situación de trata. Y asimismo también puede estar en situaciones de trata para su explotación sexual mujeres y transexuales y hombres, personas comunitarias y no comunitarias. España ya ha ratificado convenios internacionales y ya ha tipificado como delito la trata y ha implementado el Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual. No obstante, todavía queda mucho por hacer, puesto que apenas hay recursos suficientes, ni humanos, ni económicos, ni legislativos, para atender de manera adecuada y resarcir a las víctimas de este delito. Por un lado, hay un trabajo muy bien hecho en la desarticulación de redes de delincuentes, pero después muchas veces se ve truncado el proceso porque ingenierías legales de los abogados defensores hace que queden libres sin cargos la mayoría de los presuntos delincuentes imputados. Ellos, unido a las leyes, tanto el Código Penal como la Ley de Extranjería, hacen que la justicia, que muchas veces no se pueda denunciar en la práctica real. Las leyes son eminentemente utilitaristas, en tanto prestan protección y amparo a las víctimas solo si se obtienen sentencias condenatorias y para este fin. Ello trae la grave exposición y riesgo que asumen estas víctimas en situación de extrema vulnerabilidad. Si comparamos la ley de trata
con la Ley Integral de Violencia de Género, que es una ley menos identitarista, en tanto que los beneficios integrales a las víctimas se obtendrían desde el mismo momento en que se es detectada la posible víctima. No hace falta poner una denuncia. O sea, se puede decir que no se han desarrollado en las leyes que refiere a la trata y la extranjería esa protección integral a las víctimas. Hay otro ejemplo de la falta de recursos legislativos que lo tenemos en la memoria de 2011 de Fiscalía, que dice que aunque tienen unos apartados para poner las estadísticas, pues resulta que el delito de trata de derechos de seres humanos no tiene un apartado específico y por lo que resulta muy difícil. Bueno, os leo textualmente lo que dice Fiscalía. Se da la deseable circunstancia de que en el archivo registro informático propio de esta Fiscalía sobre procedimientos penales no existen campos que se correspondan con estos delitos, por lo que resulta imposible cumplimentar correcta y eficazmente la petición de la información que se solicita. Está resultando ser sumamente complicado identificar a las víctimas, ya que se hace solo mediante un protocolo de preguntas y depende mayoritariamente de las fuerzas del Estado. Y porque en ocasiones, no voy a decir si son muchas o pocas, prevalece el control de migración. Tiene más peso que la persona sea una inmigrante ilegal, que es una falta administrativa, que sea una potencial víctima de trata. Como ejemplo de estas incidencias, me remito a los datos de los balances de los años 2010 y 2011, que hablan por sí solo. En el año 2010 fueron atendidas 44 víctimas de las 1.600 identificadas como potenciales. Y en el año 2011 se identificaron 1.082 mujeres como potenciales. A 149 víctimas de trata se les ofreció ayuda y protección y solo aceptaron 24 víctimas. Estos datos están en las memorias de Fiscalía. Cabe añadir que sería necesario un tratamiento y despliegue más transversal e integral de la asistencia a las víctimas tratadas desde Fiscalía y demás instituciones policiales, que conecte más directamente con ellas. Porque estas normas utilitaristas de la trata que solo despliegan sus efectos en tanto en cuanto colaboren se vean reforzadas, no solo con el carácter represivo del delito, sino que se adecue más a las necesidades y empatización de las víctimas, tanto en la fase del proceso como en el periodo de reflexión que otorga la ley para colaborar con las instancias judiciales. En coalición a esta realidad, destaco que todavía no se ha elaborado el Estatuto de Protección a la Víctima. Otros mecanismos de identificar a las víctimas, aparte de la policía, también serían las inspecciones de trabajo que se realizan en los clubs, pero que esto apenas se utiliza. Todas las entidades que atienden a las víctimas ya denuncian estos efectos perversos y que el protocolo es un mecanismo suficiente. Las personas que hemos trabajado en prostíbulos, que conocemos los discursos de las mujeres en el contexto de día, también sabemos que solo haciendo un protocolo de preguntas es muy difícil conocer la situación real de esa persona, ya que la estima que se interioriza hace que muchas veces, sobre todo antes de que no haya convivencia y se coja confianza, hace que se justifique mediante mentiras sobre su vida personal. En concreto, el peso de la estima es muy importante tenerlo en cuenta. En general, la sociedad no admite que una mujer diga que se dedica a la prostitución. Se cierran muchas puertas de formación. Somos cuestionadas como madres. No se accede a según qué tipos de trabajo calificados. Pero para según qué culturas todavía es mucho más grave, ya que la sexualidad es algo sagrado en la mujer y el honor de la familia depende de la sexualidad de esta mujer, por lo que a veces, no siempre, prevalece el hecho de que esa mujer se haya prostituido, aunque sea forzada, que no el hecho de que sea una víctima de un delito como contra los derechos humanos como es el delito de trata. Después tenemos lo que se está haciendo para luchar por la erradicación de la prostitución en las calles, polígonos y carreteras. Es decir, la prostitución que se ve, la que molesta a las almas protectoras a saber de qué moral y que se percibe por parte de la ciudadanía como sinónimo de inseguridad, inmigrantes ilegales, drogas, etc. Y para luchar contra esta prostitución, los ayuntamientos y diferentes municipios en todo el Estado español y siguiendo la estela del Ayuntamiento de Barcelona, aprueban ordenanzas cívicas, que algunas personas hemos etiquetado de cínicas, por las que con la justificación de que hay que luchar contra la explotación sexual, se multa a las prostitutas y a sus clientes.
Mirar hasta qué punto se incumple la legislación vigente, que el artículo 26, publicado en el Boletín Oficial del Estado, dice textualmente que tenemos así que se están multando a personas que pueden estar en situación de trata o de violencia de género, que solamente por el hecho de estar en la calle o carretera se las multa con importes que oscilan, bueno, de 300 euros para arriba. Pensar que estas mujeres están aplicando tarifas que van desde los 10 euros a 30 euros por servicio. Pensad cuántos servicios han de hacer para poder pagar estas multas. Eso sin contar que ya figuran en Hacienda Pública como personas morosas, por lo cual no tienen derecho a recibir ayudas como puede ser un PIRMI en caso de que haya asociaciones que quieran ayudarlas. Esto está pasando aquí en el Raval y en muchos municipios de España. Si además, por otro lado, se está multando a los clientes sin dar alternativas a las mujeres o a las personas que ejercen la prostitución, se les está quitando su principal fuente de ingresos, que es con la que están manteniendo a su familia, y las están poniendo en situaciones de más peligro y de más vulnerabilidad, por no poder negociar tranquilamente el servicio, porque se desplazan, tal como se ha visto antes, a otras zonas más alejadas, o porque vuelven a clubs o pisos que tienen que depender de terceras personas. Es decir, quedan totalmente invisibilizadas, expuestas a las proxenetas o a los corruptos, y se complica muchísimo más la identificación y cualquier seguimiento que se quiera hacer sobre ellas. Estas medidas son sencilla y llanamente violencia institucional ante un colectivo de personas que lo único que están haciendo es sobrevivir y mantener a sus familias, realizando una actividad que hasta la fecha no es delito, pero que termina siendo criminalizado. Y esto también hace que los vecinos y la ciudadanía en general se sientan legitimados para presionar y criminalizar más al colectivo. Hay que intentar que por todos los medios estas medidas no sigan avanzando y que los ayuntamientos y demás instituciones públicas busquen modelos de integración y mejora en las condiciones para ejercer a las personas que quieran seguir ejerciendo, contando con ellas como actor principal en las mesas de negociaciones, que puedan exponer sus necesidades y sus reivindicaciones y dejar de ser instrumentalizadas. ¿Qué es lo que está pasando en los pisos, en los clubs, en las carreteras? ¿Qué pasa con todas estas personas? Pues lo que está pasando es que en los prostíbulos, que están a la vista de todos, los podemos ver en las carreteras, podemos ver los anuncios a las salidas de los aeropuertos, de las estaciones de trenes como el AVE. Se puede identificar también perfectamente por los anuncios que se ponen tanto en prensa como en internet, pero estas personas jurídicamente no estamos reconocidas, somos invisibles. Esto hace que se tengan que soportar condiciones de trabajo muy duras y no se puedan denunciar. Pues estoy hablando de condiciones como pueden ser horarios imposibles, que se pongan multas por llegar tarde, que se pongan multas por negarse a estar consigo clientes, estar obligadas a ejercer alguna práctica sexual que no se quiera o estar con clientes que no se quiera. Yo solamente encuentro una explicación lógica que además conozco, y que esta situación está enriqueciendo a individuos corruptos vinculados a las instituciones públicas, tal y como se puede constatar en los casos Riviera, Saratoga en Cataluña, Carioca en Lugo. Para terminar de redondear el círculo vicioso, la Generalitat de Cataluña ha aprobado una ley que se tipifica como delito ofertar los servicios sexuales en la carretera o en las calles, mientras que, por otro lado, se concede la licencia de apertura a los prostíbulos, que pagan el impuesto de actividades económicas como cualquier empresa, pero como hemos dicho antes, las personas que están ahí dentro no tienen absolutamente ningún derecho. En el contexto de crisis que estamos viviendo ahora, las organizaciones que atienden a las personas que ejercen la prostitución y dependen de las subvenciones están viendo recortados estos recursos, que ya eran escasos. Por lo tanto, todavía va a ser muy, muy difícil atender a las personas en ámbitos tan importantes como la atención sanitaria, jurídica, de recolocación laboral, psicológica y la atención específica a las víctimas de trata y explotación para la explotación sexual. Los recortes a las medidas como la retirada de la tarjeta sanitaria pueden traer consecuencias nefastas para las personas que están ejerciendo la prostitución. En cuanto a los más medias, es por la manera sórdida, amarillista, falta de rigor estigmatizadora de dar las noticias relacionadas con la prostitución. Por ejemplo, dar datos de manera incompleta o sin decir la fuente. Difundir cifras que son estimativas y especulativas como ciertas cuando no se ha hecho ningún estudio. No se incide en la alfabetización y se confunde. Muchas veces trata con tráfico de personas, que es lo que se ha dicho antes, ese es solamente el traspaso de fronteras. Se confunde la esclavitud sexual, se vulneran de los derechos de los trabajadores. Se dice que se detienen prostitutas cuando en realidad se detienen a inmigrantes ilegales. Recordar que la prostitución no es delito, por lo tanto no se pueden detener a prostitutas.
se hacen comentarios como que cada vez más mujeres se ven forzadas a prostituirse por la crisis. Se hacen comentarios como que vendemos, que se vende su cuerpo, pero las prostitutas en realidad no vendemos nuestro cuerpo. Lo que hacemos es prestar unos servicios. Se dice cosas como que va contra la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer está en la vagina, en la boca. Me preocuparía mucho que si fuera. El decir cómo se, porque esto querría decir cómo nos debemos expresar sexualmente siguiendo un modelo. En fin, estos son elementos que contribuyen a fraguar el estigma hacia personas que lo único que hacen es mantener a sus familias. Esto es violencia contra las personas que ejercen la prostitución. Voy terminando. Por último, no quiero terminar mi aportación sin mencionar los trabajos de investigación que se hacen alrededor de la prostitución. Sobre todo aquellos que buscan los factores determinantes para ejercer la prostitución y concluyen que la mayoría de mujeres ya lo hacen porque antes ya han sido víctimas sexuales y de violencia de género. Es cierto que muchos es así, pero ojo, porque tal como se ha visto antes, no es un factor determinante, sino un cúmulo de causalidades. Estas jornadas se trata de abordar porque son víctimas las personas que ejercen la prostitución. Yo ya he dado un repaso a algunas de las incidencias y retos que tenemos delante. Un arduo trabajo sin ningún género de dudas. Por eso se hace imprescindible que colaboremos en todo lo posible todos juntos, tejiendo redes, compartiendo experiencias, conocimientos, buscando complicidades más personales con algunas personas de instituciones públicas, de empresas, de otras asociaciones vinculadas a la lucha por los derechos humanos, contando sobre todo con las diferentes historias de vida de las personas que ejercen la prostitución. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? Sé que el camino está lleno de obstáculos, pero es mucho más fácil superarlos si trabajamos todos juntos. La lucha para que no se violen los derechos humanos, la lucha para evitar las injusticias sociales de las personas que ejercen la prostitución, bien merece la pena. Muchas gracias.